Venga, se llama la compañera, ¿no ves? Sí. Ah, sí. ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? ¿22? Ah, 2 años. Vení para acá, mi amor. Vení para acá. Tú lo conoces a Yanela, ¿verdad? Ella es chiquitita, mediano, grande. Chiquitita. A ver, ¿de qué color de vestir está Yanela, mi amor? Me vas a decir, ¿de qué color de vestir está? Rosado. Rosado. ¿Color de zapato? Rosado. Sí. ¿Cabello color? Negro. Sí. ¿Tiene algo en la cabeza? Sí. ¿Qué cosa? Corona. No, 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 no. Ah, corona. Sí. Anda, tráelo. Allá está, mi amor. Allá está, mira. Está así. Tráelo para acá, mi amor, a la compañera, ¿ya? Tráelo, eso, vestido rosado, zapato rosado, mira el cabello negro. Anda, tráelo, allá está. Eso, así los dos hombritos. Bajamos a la cintura. Eso, a ver.
¿por qué mueve la cintura así? Eso, vamos moviendo rápido, 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 rápido. Al que mueve la cintura le voy a dar dos regalos. A ver, eso, ¿viste que los chicos ya empezaron a mover? Ahora sí, botamos la flojera así, el miedo, así, pateando pelota, así como si le estuvieran pateando al hermano. Eso, con ganas. Eso, así, ¿verdad? Vamos a botar toda la flojera, la vergüenza. Ahora, un paso para atrás. Eso, abrí grande tu pie flaco. Eso, así. Ahora sí, vamos a jugar, pero antes de jugar, vamos a hacer un calentamiento. A mí me gusta calentar el cuerpo, me gusta que los chicos lo hagan igual que yo, ¿de acuerdo? O quizás mejor que yo. El que lo hace mejor que yo, se va a llevar un premio, ¿de acuerdo? ¿Quiénes han ido al colegio o a la escuela? Nadie, ¿verdad? Cuando yo levanto así los piecitos, ¿qué estoy haciendo? Pues no es así. ¿Qué estoy haciendo cuando hago así? Estoy marchando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a marchar para calentar de la cintura para abajo y de la cintura para arriba al ritmo de la música. El que baile mejor que el payasito se va a llevar un... A ver, al que me responde fuerte le voy a dar premio. Se va a llevar un... A ver, ¿se va a llevar un? Chesito. ¡Chesito! ¿Se va a llevar un? ¿Quién grita más fuerte? ¿Se va a llevar un? Mira, la mamá quiere premio. Los chicos, si no gritan fuerte, esto me lo guardo. ¿Quién quiere premio? Yo. Si no gritan fuerte, lo voy a guardar. ¿Quién quiere premio? Yo. Nada más fuerte. ¿Quién quiere premio? Yo. Más fuerte grite cuando su mamá les pega gritando, ¿eh? A ver, ¿quién tiene premio? Ahí lo voy a dejar. Los premios no les voy a dar ninguno, porque los premios que yo voy a sacar, a nadie a chupar. Los premios que yo voy a sacar es el premio que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces los premios se los van a sacar ustedes cuando ganen el concurso. Y dentro de esa bolsa hay muchas sorpresas que ustedes se pueden escoger el premio que les guste mejor. ¿De acuerdo? Así que atento. A la cuenta de tres, comenzamos. Soltarse la mano, mi amor. A la una, a las dos y a las tres.
habiendo tanto campo, más atrás se encontró de a vos, más atrás, más allá. Fíjense, toditos, ¿de qué color de zapatos están? Fíjense en sus zapatos, pero no avisen a nadie, guárdenselo en su cabeza el color. Fíjense de qué color de pantalón vestido vinieron, fíjense ni los colores, si tiene rayas, si no tiene rayas, si está despintado, si le echó la gallina, todo se está. Fíjense de qué color de camisa, chompa, blusa, vestido está, fíjense ni los colores. Ahora voy a pedir a los chicos y las chicas que miren hacia arriba. Miren hacia arriba porque ya miraron los colores de su ropa, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿quién de los chicos o las chicas se llevó el premio? Pero colocamos. Vení para acá, Chino Trufia. Mirá hacia arriba. Suspenso. De las chicas, la niña que bailó bien bonito viene vistiendo. ¿De acuerdo? Hola, ¿tiene que...
Empezamos. 3, 2, 1. ¡Vamos jugando! No puede. Ya, por cuenta de ella,
vas a tener tres vidas. Pierdes una, te queda. Eso, vamos. Rápido, vamos, pasar el lado, rápido, rápido. Que se pierda más rápido, se corta el tiempo rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora nadie habló. Callate, abogado. Quedan cuatro. Más rápido, lo vamos a hacer. Así que diga, mi amor. Ahí. Tú, mi amor, te vas a parar allá. Tú te vas a parar más allá. Más, 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 más. Ahí. Tú te vas a parar allá. Por donde está la cámara. Más allá, más allá, más allá. Más atrás, más atrás, más. Ahí. Más atrás. Ahora, tú vas a correr, le vas a dejar a él el globo y te vas a volver a tu lugar. Tú vas a agarrar el globo, vas a correr al de la placa y te vas a volver a tu lugar. Vas a ir a dejar el globo. ¿Ok? Lo mismo para todos. ¡Comenzamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, globo! Sentándose, tiene un eso.
escuchan la palabra alto y corren a sentarse. Si tú te sientas y el lobo se escapa, ella se puede sentar. Prohibido empujarse con la mano, solamente con la cola, ¿de acuerdo? Le vas a empujar así con la cola, con los patitos, ¿ya? Comenzamos. Atentos. Vamos girando, 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 girando. Cuando yo diga, apurate, gira, 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 gira. Y decimos, alto. ¿Qué pasó? ¿Está borracho? Vení. Vení para acá. ¿Tan chiquitito y ya tomas? ¿Estás borracho? No. Anda a sacarte un regalo. Te voy a dar la opción de que te salga. Camina bien. Eso. Tú te vas a sacar otro regalo. Eso, ahí está. Thank you.
Algo para todos los chicos que están.
Ahí está la mamá. Va a repartir corbata a los chicos y la zapata va a repartir corona a las chicas. Te vas a jugar. Ya no te puedo ver jamás. Hermana, ya parece que no está. Tú ya no te la buscas. Y ya no más. No entiendo lo que te pasó. Y yo tengo un muñeco. Yo quiero un más aquí, Fernando.
¿Le tienes miedo a ella? No. Bien, vale. Vamos a jugar con Fernando y con Araceli. Los dos van a jugar. Los dos chicos que están allá se van a poner así como yo. Los pies rectos, las manos pegaditas, no se vayan a mover para nada. En este juego vamos a ver la agilidad y defensa de Fernando y Araceli. Si en 25 segundos Fernando pierde, ahí al centro de la pista va a bailar y va a cantar para todos ustedes. Si Araceli pierde en 25 segundos, Araceli va a bailar y va a modelar en todo este campo.
canta, modelos y son tres cosas. ¿Dónde vas a guardar ahora eso? Por tanto, hasta contar tres, guárdatelo dentro de la polera, sector de la barriga. Uno, dentro de la polera, sector de la barriga. Dos, tres. Esa es tu penitencia, ahí te quedas. Ahí guardarlo. Fernando, venimos para acá. Antes que te entregue tu regalo por ser valiente, ¿qué le deseas a Yanel en sus cumpleaños? Lo deseamos siempre un poco. La paz, ¿sí? Sacate un regalo, te vas a sentar y si esto te sacas hasta el final del cumpleaños, tienes penitencia por no guardar en su debido momento. Araceli, ¿qué le deseas a la compañera Yanela de su cumpleaños en piedra? Nada más. Sacate un regalo, Araceli, te vas a ir a tomar asiento. Eimer, aquí. Ustedes dos van a concursar por otro regalo. Venía aquí, venite por acá, mi amor, aquí. Ahora, en todas las fiestas, todos los papás y las mamás y los hijos tienen zapatos, tienen tenis, tienen tacos, tienen botas, tienen de todo, ¿verdad? No van a ir a decirle préstamelo. Se lo van a ir a sacar. Esta parte es tu casa y esta parte es tu casa. Van, el que traiga más zapatos a su casa tiene dos premios. El zapato de la mamá de Yanela, cada zapato vale 50 puntos. Del papá también cada zapato vale 50 puntos, después todo vale uno. Si ustedes se sacan los zapatos más caros, pueden ganar mejor. Comenzamos a la cuenta de tres. Tienen 25 segundos para traer todos los zapatos que puedan a su casa. Tres, dos, uno, ¡vamos! Yeah.
Mirá la pobre señora, media pierna la han sacado. Uno. Dos. Mirá el tractor de pavimento. Tres. Ya, te pasaste por aquí. Y esto por cuatro vamos a contar. Ya, cuatro. Ni modo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, ah no, para. 13 nomás hasta ahí, 14, 15, 16, más 100, 116, rogá que ganes con, sí, por lo menos con la mitad vas a ganar. Mira esto, ya veo, ya vamos a contar. Uno, dos, no. Ah, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, seguimos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 20, más 100, ¿cuánto es? 120, ¿quién perdió? Ahora sí, vení para acá. Los zapatos no los prestamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venderlo. ¿A devolverlo? Lo vamos a devolver, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vení para acá. Vas a apretar cuando te diga ya. Voy a acomodar. Voy a acomodar. ¿Aquí qué días hay feria en Muyuni? ¿Hoy día? ¿Qué días hay feria? ¿Mañana? ¿Y si nos vamos a meter a la feria? No, mejor lo vamos a devolver. ¡Comenzamos! Decimos, Eiber, prepárate. A la una, a las dos y a las... Si no vienen a recoger sus zapatos los dueños en persona, nos llevamos a la feria mañana. ¡Rápido! Zapatos diferentes, ¿no? El dueño de estos zapatos grandes. No, que venga el dueño, papeles a tía. Hasta contar tres. Si no viene la mamá o el dueño, pierde. Una. Dos. Mirá, zapatos nuevos, modelo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, como te iba diciendo, ¿viste? La gente se colocó los zapatos, se pusieron rápido, vinieron corriendo y todos están conformes. A nadie le falta un zapato, ¿viste? Mira, rapidito se pusieron. A mí. ¿Cómo? A mí me falta un zapato. ¡Ay! ¿Qué color es? No me lo veo. ¿Cuánto? 32 chiquititas, ¿o qué? ¿Quién trajo el zapato? ¿Quién te pidió? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el zapato? ¿Tienes plata para pagar? No.
¿Tienes mamá? Sí. Va a pedir que tenga zapato caro eso. ¿Te molesta si al final del cumpleaños lo podemos buscar? No. ¿O si te vas hacia tu casa y algún problema? No, no vivo aquí. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¡Ah, pisito! Bueno, vení para acá, después lo vamos a buscar a él, no te preocupes. ¿Qué? ¿No puedes aguantar sin zapato? Anda a buscar a Iber, por favor, a todas las carteras de la señora del pueblo. No, Iber, no, vení para acá. ¿Qué quieres? ¿Un regalo chico o un regalo grande? Regalo grande. Un regalo grande. Hace ratito me dio la mamá Gisela y le vamos a regalar, ¿de acuerdo? Sus zapatos, señorita, lo vamos a buscar al final. Primero le daré su regalo, ¿ya? ¿Es este? ¿Sí? Con razón me estaba por dormir. Si no viene hasta contar tres, lo va a perder. ¡A la una! A las dos y a las tres. Okay. Eiler, sacate dos regalos rapidito, campeón. Uno le vas a dar a ella por el alce de su pie. Mira dónde están buscando los regalos de ella. ¡No! Ok. Necesito que me traigan corriendo. Escuche, vení para aquí, Alexi. Necesito que me traigan corriendo un billete de 20 bolivianos. Vamos a ver quién trae corriendo rápido. ¡Alto! Ya no más. Aquí ya me trajeron. Ya tienes un punto. Seguimos con los que están corriendo. Los demás están por ahí. Los que necesitan saben que van a poner su canasta, ¿verdad? El payasito manda que me traigan corriendo de donde sea una media calcetín de cualquier mamá. ¡Necesito una media! ¡Rápido! ¡Alto! Mirá, me trajeron un charque de llamas. Mirá, esta media se para solita. Mirá, que no me crea, mirá. Se borrachó la media. ¿Quién me trajo esto? Después, chicas, después van a chupar pastillas. ¿Quién me trajo esto? Anda a devolvérselo rapidito antes que se den manos, chicos. Tienes dos puntos. ¡Rápido! Vénganse por acá. El payasito manda que me traigan corriendo rapidito, rapidito. Van a correr rápido. A las dos mamás, más gordita de cumpleaños. ¡Vamos a la nueva mamá más gordita de cumpleaños! ¡Vamos a la gordita, gordita, gordita! ¡Una para acá! ¡Otra mamá! María, aquí. Ahí. Mírale ella. Media vuelta. Mírale ella, media vuelta. Más atrás, chicos. Le voy a pedir, por favor, al señor que está de chamarra negra que se ponga de pie. Desde ahí. ¿Cuál de las dos? Ciego es, dice. Ciego es. ¿Cuál de las dos es gordita? ¿Ella o ella? Gordita. Igual está. ¿Iguales? ¿Empate? Empate técnico. Ahí nomás. ¿Cuál de las dos está más bonita? Ella no es su hermana.
prohibido darle torta a la señora. Ahora, atentos los chicos, necesito que me traigan, escúchenme, les voy a dar los tres puntos a que me traigan. Aquí dentro de la fiesta puede que haya. No lo sé. Por ahí. Necesito que el que me trae lo que le voy a pedir, le voy a dar un premio. Busquen en la fiesta, de donde sea, un cabello de color blanco o amarillo. ¡Rápido! Si mira esto, que cristalino como el agua del río. ¿Quién me trae esto? Andamos, no se va a colocar en la cabeza del señor, ¿ya? Atento, el payasito manda que me traigan corriendo, corriendo, rapidito. Tres cosas en uno. Escuchen bien. Yo necesito un celular, unas llaves y el billete de más valor que encuentren en el cumpleaños. Si me traen las tres cosas, ¡prende el premio! ¡Las tres cosas en uno! ¡Las tres cosas en uno! ¡Celular, llave y billete! ¿Tú tienes celular? ¿Tienes llave? ¿Dónde está el billete? Mi amor, te trajiste la cartera entera. Aquí me trajeron las tres cosas juntas. Las llaves no me pertenecen. El celular es Michi. Y el billete es falso. Y todo billete falso será picado. ¿Ok? Mandale un abrazo, por favor, dile que el billete se retuvo, lo vamos a llevar al banco y que es falso. Decirle al dueño. Ok, a tiempo. Mandale un abrazo, mi amor. A ver. Vamos a vender al payaso. Si el dueño de este billete no levanta la mano, más atrás, más atrás. ¿Lo conoces al papá que está de gorda, que tiene cuatro ojos, que está mirando el de arriba y el de abajo? ¿Es tu amigo? Mi compañero. ¡Ah, con razón! Me dijo, payasito, yo le voy a dar esto a Gisela para que más tarde se vaya a comer un rico pollo con la cumpleañera, porque todos los días no me hace falta. Te lo voy a dar de todo el corazón. Mira la mano de Gisela, rapidita, acá de Gisela. Ok, ahora sí los chicos, atentos. Necesito que me traigan corriendo, corriendo, rápido, de donde sea. La última cosa que les voy a pedir. Si es que encuentran aquí, vamos a ver quién es el que trae y porta eso, y casi muchos ya no lo tienen. Necesito una moneda de 20 centavos. ¡Rápido! Vamos a ver quién es el que... ¡Alto! Ya llegamos aquí. ¿Quién está por esta moneda? Vamos a entregarle su regalo. Ahora sí voy a seleccionar. ¿Quiénes tienen dos puntos? Tú. Párate acá. ¿Quién tiene dos puntos? Tú. Párate ahí. ¿En quién más tiene dos puntos? Aquí. Los tres. Los demás, un ratito vamos a tomar así, me quedo con los tres.
Ey. Más adelante. Bien, si tú vas a hablar. Si tú dices, espérate. Eivor. Levante la cabeza. Está chueco, agárrame la cuchara. Más. ¿Qué pasa? Sácalo. Ahora sí, mete dentro de la boca, más atrás, más atrás, más atrás. Un poquito más atrás. Mientras está más atrás, es mejor, mira. ¿Lo vas a liberar? Más, a la cabeza un poco. Ahí. Manos atrás. ¿Lo vas a quebrar? No sé. Levanta la cabeza un poquito. Ahí. No sé. Bajo la responsabilidad de cada uno. Ese huevo le vas a ir a dejar a él. Él le va a pasar a ella y ella va a venir a dejar en mí. Mano, si tú le ganas a ella, los tres tienen premios. Si tú le ganas a ellos, los tres tienen premios. Si la mano atrás, sin meter la mano, si el huevo se cae, se puede romper, pero tienen que volver a empezar de nuevo. Si se cae, vuelven a empezar. Comenzamos. 3, 2, sin meter la mano y... Vamos a ver, pásale otra cuchara, otra cuchara. Sigue de la mano, manos atrás. Manos atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira los chicos, ay, 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 ay! Lo culpan es. ¡Ah! ¡Levantarse el huevo! ¡Levantarse el huevo! ¡Cuidado, va a empezar! Empiecen de nuevo ustedes. Ni modo, mi amor, la extensión vale, pasame las tres cucharas, me pasas tú también las tres cucharas y los tres de acá tienen premio. Eso, rapidito, rapidito. Pero vamos a ser buenos nosotros, ¿verdad? Porque dijimos que no podemos dejar que se vayan con las manos vacías. Ustedes tienen el privilegio de escogerse los regalos. Rápido, esperen ustedes un ratito. Se van a escoger, ahí está un teléfono celular, un billete de 200 bolivianos y toda una tarjeta de hotel. A ver, ¿cuál se saca cuál? Mirad una nota de celular. Mira, mira aquí. ¿Me encontraron el chip? Es el último, mira. No hay el celular, no hay celular. No hay plata, papito. Ay, hasta que se confundió. Ustedes se van a sacar también, no voy a avisarse, chicos. No puedo dejarme las manos vacías. Vamos a pedir que se vaya preparando. Mientras ponemos música, vamos a hacer la preparación de... Papá Freddy, mamá Gisela, hicieron todo lo posible para hacer esto. Y nosotros lo recibimos con un reconocimiento. ¡Vaya nena! ¡Algo para la mamá! Porque hicieron todo lo posible. Ahí nada más, ahí delante de la mesa. ¿Por qué le digo delante de la mesa? ¿Por qué no deseamos que usara la torta? Porque siempre el problema mío es escuchar al papá, a la mamá, que se dedica a todas las personas que vinieron acá, que estuvieron en sus años presentes, pero especialmente unas palabras a Yanaira en este día muy especial. Vamos a escuchar las palabras, primeramente, del papá. Silencio, por favor. Okay.
Primeramente quiero agradecer a mi familia, a mis suegros, a mis cuñados, a mis compadres, por haberme acompañado más en su cumpleaños de mi hijita, sus dos añitos. Y que la pasen bien ustedes todos. Gracias a ustedes por haberme acompañado en su cumpleaños de mi hijita. Gracias. ¿Y qué le dice a Yanina, Pablo? Desearle lo mejor a ella y a su hermanita, ¿no? Que cada año estén mucho mejor a mi lado. Fuerte un aplauso, por favor, para el papá. Pues aquí vamos a escuchar las palabras de la mamá. ¿Qué es? Primeramente, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Primeramente quiero agradecer a mi familia por haber hecho lo posible de venir hasta aquí, a mi mamita, a mis hermanas, a mis compadres que están aquí, a mi hermana por la decoración, a mi hermano y a mi cuñada por las fotos y el video, a la familia de mi marido igual. Gracias por ayudarnos a organizar todo esto, pequeño pero con mucho amor. Y agradecerles a todos por estar aquí. Espero que se hayan divertido y que se sigan divirtiéndose. Agradecer también al payasito por haber hecho de venir hasta aquí. Y a mi hijita, últimamente a mi hijita, felicitarle y desearle lo feliz cumpleaños, que pase muchísimos años más a nuestro lado y que siga alegrándonos la vida. Te amo, hijita. Buenos aplausos, por favor. Ahora sí, la mamá, el papá, Yanela, el hermano, no van a saltar, sino atrás de la mesa. Vamos a enseñar a la vida. ¡A la una! A las dos. Y con las palmas y la mano decimos a las tres, ¡vamos! Que muera la mamá, que muera la mamá. ¡A la una!
decimos a la una, a la dos. Ya me casé cuenta que es una carne deliciosa. Y a las tres. Usted gritoncito había sido, ahí está. Eso. Y de aquí tú, mi amor. Mientras la mamá corta la torta. Thank you.
papá, que está aquí a mi lado. Bailemos, hijos. Vamos con las palmas. Palma, palma, palma. Vamos bailando. No, 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 no,
asiento porque van a dar la guía.
Amén.